Empezamos con la segunda parte del vídeo anterior para que aprendas a que tu perro no tire de la correa. ¡Vamos a ver el vídeo! Bueno, esta es la segunda parte del vídeo anterior. Aquí les dejo el enlace, véanlo para que sepan todo lo que no deben hacer para que su perro no tire de la correa. Es un problema que está teniendo todo el mundo, es un fallo en la comunicación, un fallo en los mensajes que damos. Yo ya he hecho vídeos sobre eso, vuelvo a dejarlos en la descripción del vídeo, cómo trabajar esto, pero lo que estamos viendo ahora y lo que van a ver en el vídeo anterior y lo que vamos a ver ahora es todo lo que la gente suele hacer y son los errores más comunes que se cometen y que más problemas causan. Lo primero que vamos a ver, el primer error que van a ver es algo que ya lo vengo diciendo siempre, lo he dicho en los directos, lo digo a todo el mundo, lo digo en las sesiones, lo digo sesiones por videoconferencia, sesiones presenciales, y veo que todo el mundo hace lo mismo. Vamos a verlo y me van a entender. Es algo que le veo hacer prácticamente todo el mundo. Cuando el perro ladra, se retira un poco y el perro se va y se quedan detrás. Y el perro... Sentado. Vamos, vamos, primero le pide que se siente. Sienta. Si le vas a decir que se siente, que no debería, que no tiene sentido. Pero si dices un comando, das una orden, debe cumplirse. Siente, y si no se sienta, te acercas, sienta. Que no sé para qué, la verdad que... Pero ya eso, como simplemente para que se dé cuenta que dan órdenes que ni siquiera se cumplen. Si el perro estuviera adiestrado y le estás dando ese comando porque ya se lo has enseñado y no te está haciendo caso, está pasando de ti y no le estás exigiendo que lo haga. Algo que ya ha aprendido, supuestamente. Entonces, eso estaría mal, ¿vale? Yo a un perro así no le pido que se siente, pero vuelvo a decir, sí lo retiro. Lo retiro y jamás lo dejo en esta posición. Mirando al perro, centrando objetivo, el perro retirándosele en esta posición, yo detrás, trabajo bien hecho. Si ustedes ven el trabajo de perro de guardia, esto es lo que hace un perro guardián. Esto es lo que va a hacer un pastor malinois y esto es lo que le va a hacer el guía, que se quede delante el guía y el perro protegiendo. Y el perro se quede en esta posición. O sea, como te acercas, te como, o sea, ni se te ocurra. Y nosotros queremos controlar para que se acostumbre. Pero no se acostumbra así. No se acostumbra así. Esto es bastante peligroso, vuelvo a repetir, y esto lo está haciendo todo el mundo. Mucho, mucho cuidado con este tipo de situaciones. Es algo que todo el mundo está haciendo porque se está promoviendo mucho este tipo de trabajo, ¿no? Deja que el perro decida, déjalo que explore, quiere ser su amiguito. Ojo, este perro no quiere ser amiguito de ese. Este perro le quiere pegar. Está ansioso, nervioso, está desesperado y no sabe qué hacer. ¿Perro es malo? No, no es malo. No sabe qué hacer. Y como no hay quien le diga y le dejan decidir, pues no sabe. Se pone nervioso, no conoce al perro y muerde. Y claro, cuando este perro sea un poco mayor, como es muy fuerte, pues va a hacer mucho daño. Ya a esta edad le haría mucho daño a ese perro pequeño. Podría eliminarlo, sí, podría matarlo. Imagínense con 2-3 años más fuerte y con más vehemencia todavía, más seguro de sí mismo. El peligro que es. Pero la gente dice, son bebés, hay que darles amor y cariño. Sí, con el buen corazón, pero el daño lo están haciendo con el buen corazón. Vamos a seguir viendo. Va jalando lo que quiere ir allá, está el perro aquí. Lo que le vengo diciendo siempre, si el perro tira para llegar a un sitio y llega al sitio, he aprendido. De esta manera lo debo hacer. Y la persona lo dice, está tirando porque quiere llegar allá. Va jalando lo que quiere ir allá, está el perro aquí. No continúes. Cambia la dirección, cambia, vete para otro lado, gírate inmediatamente, pero ojo. No esperen que el perro también esté así ahogándose. Ese collar no es bueno para eso. Cambien esa correa. Pero ese es el error más común. El perro está tirando porque quiere llegar. Y seguimos avanzando. No lo hagan así. Y ahora después dice, no sé si trenzar significa que va y si lo coge y lo muerde. Para mí eso es lo que he entendido. Pues si sabes que el perro está yendo con esa intención y todo, y llegas, esperas que el perro se calme solo. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Vale? Vamos a seguir viendo el vídeo. Esto es algo que también lo hace todo el mundo. ¿A qué me refiero? Primero la manera de corregir. Esto es como cuando la gente va con el perro ve otro perro, sabemos que va a ladrar, nos enrollamos la correa, o sea, nos preparamos para la contienda. Le mandamos un mensaje al perro. ¿El perro a quién le está prestando atención? ¿A quién le está prestando atención? ¿Ha ganado la atención del perro? El perro volteó a mirar para saber que le está llamando. El perro le está hablando, lo coge del collar, que lo cual no debe ser, el perro ya se levanta dos patas, está...
lo levanta, le habla y el perro está centrado en otro lado. Te está ignorando, está ignorándote totalmente. Acostúmbrese que al perro los mire ustedes, sean guías del perro. Lo he dicho 50.000 veces, no es malo ser un líder. No es malo. Ser un líder es lo mejor que le puedes dar a tu perro, porque el perro te observa y espera a ver qué debe hacer. Te mira y en base a lo que tú digas, hagas o tu comportamiento, el perro te va a seguir. Pero aquí el perro está controlando los juegos, controla el paseo, controla el camino, controla quién se cruza, a quién le debe pegar y a quién no. Este perro se va a convertir en un problema como se están convirtiendo todos, y no porque sea un perro fuerte. Eso lo hacen los chihuahuas, los yorkshire, claro, pero claro, no intimidan. Un chihuahua, un yorkshire, un shih tzu no intimidan, pero hacen lo mismo. Y está mal porque el perro está sufriendo realmente. Ningún perro que hace esto es un perro feliz. El perro está sumamente alterado y nervioso. Sean guías del perro, sean líderes. Si le dicen, no, que el perro no necesita un guía, todos necesitamos guías, nosotros necesitamos guías, los animales necesitan guías, porque nadie nace sabiendo. Hay parte instintiva y hay parte de aprendizaje por lo que vemos, y nos adecuamos al grupo en el que estamos. Y si el perro busca adecuarse a un grupo y ve que nadie le dice nada, pues yo veré lo que hago, ¿no? O sea, tomaré decisiones por mi cuenta, erradas o no, pero las tendré que tomar porque no tengo ni de lo que tengo que hacer. Pero eso le va a pasar a cualquier animal. Si no hay nadie que le diga las pautas, sobre todo animales de estructura social, animales mayores como los perros, pues no sabe qué hacer. Y dice, déjalo que él decida. Hay parte del instinto, la naturaleza te guía, pero la naturaleza también nos ha dotado de la observación, y a los animales también, de observar, mirar y actuar en base a lo que vamos viendo y nos vamos aprendiendo el entorno. Y aquí este perro no está aprendiendo. Esto espero que entiendan por qué hago tanto énfasis en ser un guía, ser un líder del perro, porque este perro aquí, como la gran mayoría, porque ojo, esta persona, vuelvo a repetir, no tengo nada en contra, al contrario, le agradezco mucho este vídeo porque me parece estupendo para poder explicar, porque es algo que lo está haciendo todo el mundo. Así de gente veo en la calle haciendo esto, con todo tipo de perros, con todo tipo de perros. Vamos a seguir viendo el vídeo. ¿Cómo está el perrito aquel? Quiere ir a castrar. Vente, vámonos. No, vente, vámonos. No hagas caso, vámonos. Eso. Vente, no hagas caso, vámonos. Ven. Eso, vente. Esto es lo que yo le decía. Aquí el perro ya no tira, ya no se va encima del otro. ¿Por qué? Primero, el perro está más tranquilo, el perro está retirado. Y lo más importante, el perro está reventado, está sumamente cansado. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que haya aprendido. El error que comete el guía nuevamente cuando el perro está en este plan. Vámonos. Muy bien. Le va hablando una y otra vez al perro. Vente, vámonos. Sí, lo estoy escuchando por aquí para acordarme. ¿Vale? Vámonos, venga. Vente, no hagas caso, vámonos. No hagas caso, vámonos. Problema de esto. Que la persona está pensando que realmente el perro lo ha entendido y dice, ¿ves? Ya ha aprendido. No ha aprendido nada. El perro te ha seguido porque dice, estoy reventado. No hay corrección, no hay nada. Es más, hay motivación. Vuelvo a repetir, las palabras no pueden ser tan motivantes para el perro. O sea, dejen de pensar que el perro va a sufrir porque uno le dice, ¡ey, fuera! O quieto, ¡no! Cuando alargamos, lo he dicho en el video anterior, creo que lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir por si acaso. Cuando alargamos la palabra, cuando decimos no, estamos pidiendo por favor que deje de hacerlo. Realmente en nuestro cerebro no estamos mandando un mensaje contundente, no tenemos seguridad al pedirlo. Y eso pasa en el lenguaje humano. Si yo le digo a una persona eso, la persona no me va a hacer ni caso. No. Lo he explicado muchas veces. Lo explico en las sesiones y lo demuestro claramente. La diferencia es no. ¡Ey! ¡No! Y el perro se queda así. Y el otro te puede pasar 30 veces. No. Dice, ay, es que, claro, no le voy a gritar. Yo le digo, no le grites, simplemente tiene que entenderlo. Pues el perro no sabe las palabras. Nosotros sabiéndolas, no las hacemos caso a las palabras. ¿Creen que el perro le va a hacer caso? Miren el peligro que hay. Ahora vamos a verlo. Y bueno, antes de continuar,
Como le digo, en este caso no ha pasado nada porque el perro se ha mantenido a una distancia, no, ya no ha insistido y el perro se ha calmado. Y ahí dice, está, ha ido bien. No, no ha ido bien. No ha ido nada bien porque el perro, te has vuelto a retirar con el perro quedándose enfrente. Él enfrentando, él repeliendo, digamos, el posible ataque que él piensa que va a haber. Tú debes transmitir la calma y el perro siempre debe ir al lado opuesto. Vamos a seguir ahora sí viendo el vídeo. Vente, gordo, vente. Eso. No, no. Vente, vamos. ¿Eh? Vamos. ¿Ven? No. Peleando. Juega con él, a ver. ¿Ven? ¿Ven? No, 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 no. No, vente, vámonos ya. Bueno, y aquí lo que les comentaba anteriormente. El otro, este perrito se ha acercado más. Vente, ¿y qué le ha dicho? Juega con él, juega con él. Juega con él. No. Si lo acercas, lo muerde, porque está excitado, nervioso, porque no le has dicho qué hacer. El perro está en un momento de mucha excitación psicológica, aunque físicamente está cansado y por eso no ofrece tanta resistencia, porque el perro está reventado y se le nota por el tipo de jadeo. El perro está reventado físicamente. Va a la casa, dormirá una, dos horas, saldrá y saldrá. ¿A quién le pego? Nuevamente, realmente ni siquiera a quién le pego, sino ¿a quién le pego? ¿A quién le pego? ¿Por qué? Porque cansamos al perro físicamente, pero nunca trabajamos la parte psicológica. Y vuelvo a repetir lo mismo, la manera de hablar. El daño que causa la humanización. ¿Se dan cuenta el daño? A mí me dicen, ¿exageras con la humanización? ¿Se dan cuenta que todo lo que he mostrado es una conversación entre una persona y su perro explicándole que no debe hacerlo? En una forma dulce, tranquila, a ver si el perro lo entiende, háblale, él es bueno, te entenderá. El perro nunca lo va a entender. No funciona con el ser humano. Ya está demostrado que esa es la educación que se está aplicando en los niños hoy en día y que tenemos una educación desastrosa. Desastrosa por la permisividad y de que háblale bonito porque se vaya a ofender o se vaya a traumatizar el niño. Y somos seres pensantes. ¿Estás esperando que un perro que no tiene razonamiento lógico lo entienda? ¿Eso es lo que nos quiere decir que el perro lo va a entender realmente? Quiero que lo vean bien, quiero que lo vean bien porque no. Es un problema aquí, esta parte. Juega con él, a ver. ¿Ven? ¿Ven? No, 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 no. Juega con él, juega con él, juega con él. No, 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 a ver. Si el perro pudiera hablar de juego, ¿qué hago? ¿Qué hago? No te estoy entendiendo, ¿me lo como? ¿Ve el problema? Y ahora vamos a ver esta parte, que esta parte no termina en malos términos, pero como continúa así, va a llegar a muy malos términos. Vamos a verla. ¿Qué? ¿Mira? ¡Oh, madre! ¡Chingo de fuerza! ¡Tiene miedo! Métete, órale, métete. Sí, ¿cómo se lo llevo? Cálmate, cálmate. Hala, ya me vino a lastimar aquí. Hola. Y aquí hemos visto la llegada a casa. Y un error muy peligroso y se lo voy a pasar a explicar. ¿Qué? Este tipo de errores hace que luego con el tiempo uno diga, madre, se llevan muy bien, es su hermanito y ahora no se pueden ver, se atacan, se pelean. Chingo de fuerza. ¿Por qué? La excitación. ¿Por qué tenemos la costumbre de excitar a los perros, hablar tanto? Vuelvo a repetirla, esa manera de hablar, por favor, no lo hagas con tu perro, no lo hagas. ¿Quieres que tu perro esté tranquilo, relajado, que haya armonía entre ellos? No los excite. Escuchen esta parte, de todo lo que han visto, escuchen esto. Vamos. Vamos. Métete, órale, métete. Métete, métete. Sí, ¿cómo se lo llevo? Cálmate, cálmate. Vamos, métete, métete, cálmate, no, cálmate, la risa. Le está hablando al perro, el perro no está entendiendo. Primero lo excita y luego cálmate, cálmate. Pero el perro ha entrado como ha salido, porque quiere ir a buscar la sombra, quiere el agua, y el otro perro un torbellino.
un torbellino porque físicamente no ha desfogado nada y psicológicamente sí estresado. Ojo, el perro que acaba de llegar psicológicamente está estresado porque no ha trabajado nada. Olfato no ha trabajado nada. Lo que ha trabajado es visión y ganas de comerse a todo el mundo, ¿vale? O sea, psicológicamente no ha trabajado. Entonces, el perro en 2 horas está activo nuevamente. ¿Qué va a pasar? Que se van a pelear. Que de aquí a un tiempo estos perros empezarán a pelear porque no desfogan, no trabajan psicológicamente y los excitan. Y uno invade el terreno del otro. Si se dan cuenta, cuando llega, véanlo cuando llega, cómo se le tira encima, no va por debajo, se desmonta, en fin, lo molestan. ¿Qué va a pasar con esto? Lo que he dicho. Ya me viene a lastimar. Mi perro era bueno y se ha vuelto. No, los perros no se vuelven. Los perros no sabemos guiarlos. Los perros los que estamos humanizando. Y este es el gravísimo daño que está haciendo la humanización. Este vídeo quería hacerlo porque demuestra los errores que la gran mayoría de personas comete a la hora de pasear a su perro. Esto es lo más común que estoy viendo yo hoy en día. A todo el mundo, con todo tipo de perros, de raza, mestizos, grandes, pequeños, da igual. Todo el mundo está haciendo eso. Ya para acabar, dos cositas importantes. La primera, el paseo debes guiarlo tú. Tú debes guiarlo porque el perro no sabe. Y ahora escucho a todo el mundo decir, el paseo es para el perro. Pero él no sabe. Vive en un mundo, llega un mundo que no sabe qué hacer. Tendrás que guiarlo. Tendrás que guiarlo. Tú eres responsable de eso. Y la segunda, si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete al canal, comparte este vídeo a través de tus redes sociales. Y el mejor consejo que les puedo dar, dejen que la naturaleza los guíe. Hasta el próximo vídeo, amigos.